Hola Sonia, ahí voy. Es que estoy. Hola, hola, ¿cómo estás? Ya te la mandé. Con el nervio todo lo que da. ¿Por qué? A ver, déjame activo la cámara. Yo, ¿me conectas ese momento? Bueno, Está Giovanna, estoy, es que me marcó Joana. Ahí ya están entrando los alumnos. Déjame cerrar la puerta del cuarto que se ve bien tétrico. por eso te preguntaba, porque como Sara dijo que ya estaban entrando y no sé qué, dije, no, ya, Hay un entonces ya chorro, están listas. ay, yo aquí hay un chorro en la sala de espera. No sé si ya agregar a aceptarlas o no, o esperar a. Aquí No, está. no, no, espérate que llegue Giovanna. Aquí está No, yo. no, no, espérate que llegue Giovanna Aquí está yo. para ultimar detalles, ¿no? Sí. Le digo, no sé por qué estaban nerviosas si son los alumnos de la normal, o sea, que siempre te hemos atendido. ¿Sabes qué es lo que me da mi nervio, Lina? Que estemos en la sesión y luego que sigue, ¿cómo lo vamos a hacer? Y luego, maestra, que sigue. Eso es lo que me da así como que un poquito de estrés. Por eso te decía, ¿cómo van a ser los rooms y no sé qué onda? Porque Mira. no me quiero quedar con la cara de guante, que ¿y ahora qué sigue? No, no sé, Oye, me hace mucho estrés eso. pues sí, ahorita me decía Joana, ¿y qué voy a hacer yo? Y yo dije, ay, pues ya, nada más darle el link de Google Forms. Y dijo, pues sí, exactamente, ¿qué más voy a hacer? Y yo, ay, bueno. Si quieren, haz de cuenta que, Lina, tu programa que te tardes, Pues no mucho, no la sé, verdad. O sea, son 6 diapositivas, 6 minutos. pues sí, unos 5 minutos y. 5 minutos. Pues 6, o sea, es que no me voy a hablar, no me voy a agarrar hablando 10 minutos yo sola, imagínate qué tanto voy a decir. Te iba a decir 20. Pues es que es una hora. Sí, porque son, por, sí, Lina, porque Oye. son. Yo por eso ayer que vi la presentación con 2 diapositivas, me dije, ¿qué voy a hacer tanto tiempo? Ay, bueno. Sí, porque el curso dura 1 hora y media. Puedo poner el video que les enseñé yo. Miren. O sea, no sé en qué momento, pero les puedo poner Ándale, sí. este video, el que les enseñé. ¿Dónde está? Digo, está en inglés, pero pues como introducción o en qué momento creen oportuno ponerlo. Ah, sí, al principio para abrir. Sí, me gusta, me gusta, me Y gusta. dura 5 minutos y los otros 5 minutos. Es que yo me acelero y hablo muy rápido. Entonces, bueno, me voy a tratar de. Ah, yo también, y en español más. Sí, luego en español me trabo, en inglés no me trabo tanto, en español. Bueno. Yo me trabo en los dos. No, bueno, yo voy a leer así algo de en inglés y luego se los digo en español, en español y así. Pero también puedo hacer acá referencia a un ejemplo que encontré aquí de, bueno, o sea, pues sí que tiene yo, si quieres doy un ejemplo, Sonia, y luego tú das el otro, o sea, para decir más Lo que cosas. pasa es que sí, ajá. Sí, porque yo también no me voy a tardar mucho. Y luego Y te. luego, ¿qué onda? Les vamos a decir de qué ahí va el Google Forms y ya que cada quien lo conteste, o los vamos a reunir en equipos, o cómo va a ser. No, Para. el Google Forms es individual. Sí, el Google Forms es como de tarea, puede ser como de tarea. Podemos abrirlo aquí y decirle, mira, así les debe aparecer y el tipo de preguntas, por ejemplo, les voy a ayudar con la 1, les voy a ayudar con la 1, o no sé, No, dependiendo. pero yo creo que lo que tendríamos que hacer es enseñarles cómo vamos llenando la clase, o sea, el lesson plan, para que ellos sepan cómo llenarlo. Sí. Es lo que les preguntaba ahorita en el chat, que quién los iba a guiar a los muchachos a llenar el formato de ellos, porque dejarlos así de que cada quien lo haga y hacer y que nosotros vayamos a ver a cada equipo, no, 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 no lo puedo asimilar. Es que no A vamos lo mejor presencial. Sí, no vamos a alcanzar a todos los equipos porque son como, o sea, no sé cuántos equipos se vayan a formar. Además, nada más tú vas a poder ir a los equipos. No, la de esta que mandó Sara decía co-host. Ah, déjenme los hago co-host antes de que me marque algo de. Oigan, ya Oigan, y tengo. luego entonces, Joana, tú puedes dirigir eso, ¿no? De los equipos. Pues yo creo que ¿Cómo sí. se van a reunir? ¿Sí? Ay. ¿Cómo se van a reunir y todo eso? Pues aquí le pone nada más, o sea, crear equipos aleatoriamente y Eso lo puedes hacer. Ah, sí, ya, como ya soy co-host, ya puedo hacer breakout rooms es también. que yo no sé usar Zoom, yo nada más sé usar el Meet. Ah, no, pues Entonces, ahí dice, estoy así como que, no sé cómo les prepárate. parece que ustedes. Ay, me estresa el sonidito que están haciendo a cada rato entrar. Pero bueno, no los acepté. No, 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 dejes entrar todavía, entonces espera. Bueno, entonces, 3 minutos. sí, ahorita entré entonces.
Entonces, bueno, les doy la bienvenida. Este es el método que vamos a ver. Y luego también les voy a mencionar que hay otros, pues, tres talleres simultáneos, otros dos talleres que se están llevando a cabo de forma simultánea. Y que bueno, que a nosotros nos tocó el TBL. Y ya les pongo el video. Les voy a pedir que pongan atención porque, pues, cuando finalice el video, pues me van a decir una idea general de lo que entendieron en sí del método. ¿Les pregunto o no? Ni van a contestar. Ah, ¿Por no, sabes que sí, diles, cada quien escriba una cosa que entendieron acerca del método. Okay, sí. Bueno, improvisando y al final. Y luego le toman fotos y se lo mandan a su maestra. Giovanna, tenemos a los de LEF con nosotros, nos los dejaron a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Voy a dejar de compartir porque lo primero que es ¿Tú eres la que vas a compartir, Lina? Sí. Sí, como quiera, les pasé la presentación por si acaso me voy o algo. Adiós. No, ¿Dónde no, la ya pasaste? la tengo aquí yo. ¿En dónde la pasaste? ¿En el WhatsApp? Ok. La busco. Sí. De todos modos, yo, o sea, empezamos con cámara, yo apago la cámara y hasta que vaya a hablar la prendo otra vez. Ah, bueno, sí, está bien. Digo, Porque lo puede hacer. lo que a mí no me gusta de prender la cámara es que no esté compartiendo pantalla y les aparezca yo mi cara grande así. Porque yo le pongo aquí vista galería y ya, salen todos chiquitos, pero los muchachos no hacen eso y automáticamente el que habla aparece en grande en la pantalla. Y es lo que no me gusta, así que mi carota en la pantalla. Ni me maquille. Ay, qué caray. Yo sí, fíjate. Ay, Lina, pero tú estás bien joven, tú no ocupas. Yo sí ocupo kilos y kilos. Bueno, entonces, chicas. Ustedes. Ya te falta un minuto ahorita. Okay, yo voy a dejar la cámara prendida como quiera para andar aquí. En cualquier cosa, pues aquí estoy. Apago mi micrófono. ¿Quién va a dar la bienvenida? Pues yo no. Ok. Sí, pues. Apago mi micrófono. No quiero aquí. Me falta una maquillada más. Oigan, y luego lo del Forms se va a mandar desde aquí. En Sí. la liga, pues la pillón así pues, la podemos poner en el chat. Ya voy a. Ay. Dejante de. Oye, Marta, Ya ese sé. sonido. ¿Mandé? Llamar todo el sonidito. ¡Ting, Oye, yo me quedé en mi cuarto donde doy las clases con los niños en la mañana. Se ve muy infantil, pero ni modo, me voy a quedar. No voy a cambiar. es que es apropiado! Sí. Oye, no, es que. Estamos en la normal, donde es puro. Ya no me hallo para dónde irme sin la sala, la cocina, no, ya aquí me quedé, ya aquí me voy a quedar. No, está bien. Está bien. Ya los voy a ingresar. Ok, nombre sea Dios. Suerte, chicas. Que me vaya muy bien. Uy, qué emoción. Ya los voy a meter.
Hola muchachos, estamos esperando nada más que se conecten el resto de sus compañeros para poder empezar. En un minutito comenzamos. Sigo admitiendo a sus compañeros para la sesión. En un minutito empezamos. All right, guys, good afternoon. Welcome to this workshop that all the English teachers organized for you. How are you? Fine, teacher. Great. Okay. All right, well, as you know, at this moment, at this time at 5 p.m., there are three workshops at the same time. One, it's about the TPR,
another one about the presentation practice and production methodology. And this one, it's task-based learning. All right, we're gonna learn about task-based learning methodology. Have you heard about this before? No. No? Or in Spanish, aprendizaje basado en tareas. Así se traduce si las maestras no me dejan mentir. Sí, ¿verdad, maestras? Aprendizaje basado en tareas. No, no me escucha. No. No. Okay. No. Well, before going on, going to the presentation, I'm going to show you a video about the method we're going to check today. Teacher, I have a doubt. Yes, tell me. In the picture, there's a section that tells what are the materials that we need to take these. I tried to access to the link, but it says 44 mistake. You were trying to download the lesson plan format? Yeah, but I couldn't. No problem. We're going to put it on the chat when the time comes. Thank you. All right, we are 207. I've never had so many people in my Zoom session. All right. Okay. All right, guys, so let's watch this video. Pay attention because all of you have to write one characteristic about the method, okay? Anything that you understand from the video, please write it down. And when the video finishes, you will say it, all right? Lessons. Do you take? All right, so remember it's about task-based learning, aprendizaje basado en tareas. Let's check. Do you always use the same approaches when you teach? Would you like to add some variety to your lessons? I'm Andrea for What is EOT, and in today's video, we will define task-based learning, walk you through the stages of the lesson. Some classroom tips for you to make your lessons even more exciting. Let's go. Task-based learning is an approach to teaching in which learning takes place through the completion of meaningful tasks that resemble real life. In task-based learning, or TBL, learners can be asked to perform tasks such as creating a marketing campaign, making a YouTube video, or writing a film review and posting it online. Tasks in task-based learning should have a very clear purpose because this will help students focus on the meaning and the ideas that they are conveying and not so much on the form of the language that they are using to perform the task. And another important aspect of task-based learning is that all tasks should have a measurable outcome. What does that mean? It means that if they're making a YouTube video at the end of the lesson, they should have a YouTube video ready to share with their peers and the teacher. But to use TBL successfully, only assigning tasks to students is not enough. A TBL lesson is usually broken down into different stages, and the stages aim at helping students perform the tasks more confidently. The first stage is the pre-task. This is when the teacher raises students' interest in the topic and helps them prepare to perform the task. In the preparation stage, students can focus on the content and the language that they need to perform the task. However, as communication is the main aim in task-based learning, the language preparation should not focus on discrete items of the language, but rather a more holistic view of the language that they're gonna need in order to perform the task successfully. For example, the YouTube video that we're preparing for this lesson, students can, in the preparation stage, watch some YouTube videos
and come up with a list of characteristics of what makes a video successful. After the preparation stage, it's time for students to actually perform the task. But instead of just saying, now, let's make a YouTube video, you can break the task down into smaller parts. For example, first, students can decide on the topic that they'd like to talk about. They can brainstorm and select the ideas that they'd like to include. They can outline and write down a script if they want to. They can also decide on roles, for example, who's going to be the director, who's going to be the presenter of the video. They can rehearse, and then finally, they make the video and share it with their peers. After the task is over, it's time to evaluate and assess students' work and give them feedback. But feedback should not only be given on the linguistic performance of the students during the task, but also the completion of the task as a whole. They can compare their YouTube videos with their peers and with other videos that are available online. At this point, you're probably wondering, what is the teacher's role throughout this process? While the students are performing the task, it is the teacher's responsibility to monitor, provide support, and collect information that might be useful in feedback, which is given in the post-task phase. Then the teacher can carry out error correction, language expansion, and work on language that emerged while the students were performing the task. Tip number one, tasks in TBL need to trigger genuine communication. So make sure that the tasks you provide your students are similar to real life situations. For example, talking about global warming is not a task, but designing a plan to reduce carbon emissions at the workplace is. Tip number two, remember that going over the whole TBL lesson cycle takes time. So plan the appropriate amount of time for students to prepare for the task, for them to do activities that will help them perform the task better, and save enough time at the end to give them feedback. Tip number three, make sure you anticipate problems related to content and language before you teach a TBL lesson, because this will help you be better prepared to give your students feedback at the end of the lesson in the post-task phase. We hope you liked this video and that it helps you prepare even more successful lessons. Don't forget to subscribe to our channel and follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. See you next time. Task-based learning. After the task is over, the linguistic aspect of the task also on the task completion. Different stage. All right, guys. So, what can you tell me about task-based learning, if you want in Spanish? ¿Qué me pueden decir de la aprendizaje basado en español? No pasa nada. Una cosa nada más. It has like three stages to do it. Do I have to mention the stages? Okay, please, yes, mention it. The first one is like a type of introduction. Then the second one is like to perform the task, and in this stage you can do it like in little parts, like first do a selection ideas to do your video and stuff. Then the third one is when the teacher check it out and give you a feedback. Okay, all right, yes, you're right. ¿Alguien más? ¿Cómo se llamaban las tres etapas? ¿Alguien se acuerda? Task, pre-task, task y post-task. Ajá. No sé si ella las describió y Eugenia nos dijo los nombres. Perfecto, chicas. Pre-task, task y post-task. Muy bien. ¿Alguien me puede decir el objetivo o lo que más se caracteriza el método? It needs to have a genuine communication. That means that it has to be with real life situations and also to anticipate difficulties. Great. That is it. All right. I keep admitting people. Give me a minute.
All right, can you see my screen? Yes? Yes. Yes. Thank you. So task-based learning, an English teaching method. All right, so task-based learning was first developed in the 80s by Prabhu, a teacher and researcher in Bangalore, South India. Se desarrolló en los 90s por el autor Prabhu en India del Sur. Bueno, este autor establece que el proceso de adquisición del lenguaje se facilita si el alumno se enfoca en el significado de lo que está haciendo, más que en una forma gramatical. Sí, en sus clases de inglés, que enfocarse en formas gramaticales esté incorrecto, pero en muchos libros de inglés, no sé si recuerden, dice pasado simple, presente perfecto. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos cuando usamos el término de forma gramatical. Form. So he believed that using task would help tap into learners' natural mechanism for second language acquisition. Entonces, él sugiere el uso de tareas para acercarnos a un mecanismo natural para la adquisición del idioma, ya sea inglés, francés, chino, el que sea. ¿Pero qué es un task? ¿Qué es una tarea? Antes de leerles lo que viene aquí en... Profesora Lina, disculpe. Este es el curso que debemos de tomar los de cuarto, ¿verdad? Cuarto E y todos ellos. Task-based learning. Task-based learning, sí. Ah, ok. Gracias. ¿Por qué la pregunta, Esther? Lo que pasa es que unas compañeras están confundidas porque están en la clase de la maestra Tere. Entonces, no sabíamos si teníamos que estar con la maestra Tere o aquí. Sí, algunos de mis alumnos también me hicieron la misma pregunta, si tenían que venir al taller nada más porque yo era su maestra de la clase de inglés, tenían que venir a este o así. No, aquí están bien, es task-based learning. Aunque no esté, supongo que la maestra Tere es su maestra de inglés. Así es. Sí. Gracias. All right. Les decía que antes de leerles mi presentación, encontré una definición en español que me pareció muy atinada. Dice, la tarea es una pieza de trabajo en el aula que involucra a los alumnos en la comprensión, la manipulación, la producción o en el interactuar con la lengua meta, mientras que su atención está principalmente centrada en el significado más que en una forma. Es lo que les mencionaba hace un momento. Ahorita les voy a mencionar un ejemplo. Como nos decía Cecilia y, si mal no recuerdo, era Eugenia, es que nos mencionaban las fases del task-based learning. We have pre-task, task, and post-task. Pre-task. It's the moment when the teacher sets the task, contextualizes the topic of the lesson, raises the student's interest, and prepares learners to perform the task. En esta etapa, la etapa inicial, el rol del maestro es contextualizar la clase, hacer que los alumnos se interesen en el tema. Eso también es muy importante. Hay que elegir un tema de interés para los alumnos. Tenemos que primero conocer las necesidades de nuestros alumnos para poder así seleccionar bien el tema y las tareas que les vamos a pedir. When preparing students to perform a task, teachers might need help students with both content and language. El rol del maestro es monitorear y también guiar a los alumnos, ayudarles tanto en el contenido del tema como en el idioma que se tiene que utilizar. This can be done by activating students' general knowledge on a certain topic and by helping students read the type of language they will need to perform the task proposed. It is extremely important that students understand the objectives of the task during this phase. Entonces, desde el principio, desde esta fase, los alumnos deben estar conscientes del objetivo, de lo que se espera de ellos al final de la clase. Okay, para que lo tengan claro y durante el proceso, al hacer la tarea, no haya ningún tipo de confusiones y todos estén enfocados
en lo mismo. Bueno. The task. In this stage, learners perform the task. They are supposed to perform the task in small groups or pairs, or it can be also individually, and use their existing knowledge of language to express themselves in a spontaneous way. En toda la presentación, chicos, vamos a estar insistiendo en que es más importante para esta metodología que el alumno esté centrado en el significado de lo que está haciendo en la tarea en sí y no en la parte gramatical del idioma, ¿sí? Ahí tengo que estar usando los verbos modales, por ejemplo, no sé, hace rato leía uno, una tarea puede ser una tarea significativa, puede ser que tengo un amigo en otro país y va a venir a visitarme, entonces por teléfono me está preguntando qué partes o qué lugares turísticos puede visitar. Bueno, un maestro puede pensar o puede confundirse. Para dar recomendaciones debemos usar los verbos modales. Can, should, must. ¿Sí? Y este método no importa si no usa can, should, must. Lo importante es saber si el alumno es capaz de hacer esas recomendaciones, ya sea usando esos o no. ¿Okay? Siempre y cuando lo haga de manera correcta. No hay que cerrarse solamente en el uso, por ejemplo, de estos verbos que acabo de mencionar. ¿Sí? A eso se refiere. A no enfocarse en la forma gramática. Well, as the focus is communication, the teacher is not supposed to carry out extensive error correction at this stage, but should monitor and provide support. Sí, no se trata de que el maestro esté corrigiendo y corrigiendo a cada rato. No se dice así, se dice así, no se dice así. Okay. When students finish performing the task, they need to plan how they are going to report it to the rest of the class or the other groups. They may rehearse and research the language necessary in order to share the outcome of what they have done. Una vez que lo hayan terminado, el objetivo es elegir una tarea que se pueda compartir con el resto de la clase, ya sea un video de YouTube o si es una conversación por teléfono como la que les mencioné, pues demostrar esa conversación en frente de la clase, en frente de sus compañeros. Post-task. The post-task stage is when students evaluate their performance. It can also involve feedback provided by the teacher and subsequent practice of language items that emerge from the task. It is important to stress that form-focused language work should be in response to students' production. Si la corrección en maestro o el enfoque lingüístico debe estar en el lenguaje que use el alumno al presentar su tarea. ¿Okay? A lo mejor el alumno no usó can, should, must, usó otra cosa. Bueno, nos vamos a enfocar en el uso correcto de eso que el alumno está usando. ¿Sí? No le voy a decir, no debiste usar eso, mejor dilo así. No. Así como el alumno lo dijo, a lo mejor necesita algún tipo de corrección, bueno, lo ayudamos. ¿Sí? Pero no le vamos a inculcar otra cosa que él no haya usado. Let me share with you another example from here. Chicos, me está diciendo conexión inestable. Voy a apagar mi video. I was going to show an example. Hello, how are you guys? Hi. Okay, can you see my computer? Can you see the presentation? Yes, teacher. Yes. Okay, thank you very much. Okay, let's continue with the presentation. Hello, everybody. I'm teacher Sonia. I'm going to continue with the presentation. We were talking about this method that we can use with our students inside the classroom. We can use that at every level, at every age. So we can
you said with our students for our classes in English or in Spanish, okay? ¿De qué se trata este método de enseñanza del inglés? Les comentaba ahorita, lo podemos usar también para la enseñanza del español. En español lo conocemos como el aprendizaje a través de proyectos o la enseñanza a través de proyectos. Si ustedes recuerdan, en los libros del 2011, en la reforma del 2011, los libros de español precisamente traían esto, donde se le pedía al alumno que hiciera algún producto al final de la lección. Entonces veíamos tres proyectos en el trimestre. Pero bueno, eso ya lo verán ustedes con sus maestros. En este método de inglés que estamos trabajando ahorita, dice la primera parte que nos acaba de comentar la maestra Lina: teacher and students' roles change with a task-based approach. ¿Qué quiere decir esto? Que los roles entre los maestros y los alumnos van cambiando. ¿Qué quiere decir esto? Donde los maestros ya centran el aprendizaje en las necesidades del alumno, que es parte de nuestros principios pedagógicos. Si ustedes recuerdan, en el libro de aprendizajes claves vienen los principios pedagógicos y este se relaciona con tres de ellos. El primero es centrar la atención en los estudiantes y sus procesos de aprendizaje, que es justamente lo que viene en este método, es lo que sugiere el método. Además nos dice que, bueno, viene aquí, dice PBL presents learning and teaching... Teaching as collaborative work, que promueve el trabajo colaborativo, está centrado en el alumno. Teachers address students' needs and interests by becoming facilitators, que habla mucho sobre el principio pedagógico que les comentaba ahorita, que es el número 4, de conocer los intereses de nuestros alumnos. Y como decía la maestra Lina, pues bueno, la idea o el objetivo principal es promover el lenguaje, el uso real del lenguaje, ¿no? De cómo lo usamos en contextos reales, que es justamente el principio pedagógico que también trabajamos en el libro de aprendizajes clave, que dice propiciar el aprendizaje situado, que es en un contexto específico o real para los alumnos. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos? ¿No questions? Did you have a doubt of a word? I don't know the meaning of it. It's in the fifth point, and it says, according to Willis and Willis, 2007, teachers will engage. I don't know what's the meaning of the word. Who engage, like, los que promueven ese, los que usan, los que utilizan. Mm-hmm. Yes. Okay, thank you. You're very welcome. Nos vamos a la segunda parte. The next part, we have, aquí lo más importante es este, que en este método los alumnos dejan de ser los receptores de la información, dejan de ser los pasivos, los que reciben solamente la información y son los que van construyendo su propio aprendizaje. De eso se trata este método. Okay, so the role of the students is far from being one of the passive recipients of comprehensive learning, but the students are announcing to take the leading role of what they learn. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Tenemos varias ventajas y lo puede ser en inglés o en español. Cuando alguno de ustedes quisiera ser maestro de inglés o maestra de inglés o en sus prácticas posteriores lo pueden aplicar tanto en inglés como en español. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este método basado en proyectos? Pues bueno, que se promueve principalmente la habilidad oral, la comunicación. Los chicos van sintiéndose un poquito más confiados en el uso del lenguaje, se van motivando un poquito más y empiezan a comprender en contextos reales, que es lo que nos dice aquí muy brevemente. ¿Ok? Y pues bueno, decíamos que había tres momentos. We have three parts: pre-task, task, or post-task, or it can be under review. En the pre-task, pues bueno, en esta parte es donde, ahorita lo comentábamos, donde vamos a presentarle a los chicos qué es lo que van a hacer.
cuál es el proyecto que van a realizar. Aquí sería importante, como paréntesis, que les diéramos a los chicos la rúbrica o la evaluación o qué es lo que van a, qué es lo que vamos a trabajar durante el proyecto para que los chicos lo tengan presente. Dice, once they're engaged, you should set your expectations for the task. Pueden ser expectation o la rúbrica o los puntos que ustedes van a evaluar. En el task, pues bueno, ya los chicos empiezan, se reúnen en equipos y empiezan a utilizar el lenguaje. Como decía ahorita la maestra Lina, pueden equivocarse, pero la idea no es estarlos corrigiendo. Si lo hacemos repetitivamente o lo hacemos reiteradamente, ellos se van a desmotivar. La idea es que lo usen, aunque se equivoquen, y lo vayan usando en diferentes contextos, en diferentes actividades. Y el review o el post-task es cuando ellos ya presentan y nosotros les damos feedback y we suggest something. Once the learners have completed the task and have something to show, then it's time for a review. Es el tiempo de un feedback, de una retroalimentación, de unas sugerencias, de algo positivo que podamos decir de la presentación de los muchachos. Aquí yo tengo un ejemplo. Este ejemplo está pensado para un nivel como ustedes. Tal vez si lo pensamos para chicos jóvenes como ustedes, lo podamos después adaptar para nuestros chicos de la primaria. So we have, este es un speaking activity, the task based. And in this lesson, you're supposed to use the speaking activity for going out night. Ese es el tema. Van a planear una noche, una salida en la noche. Puede ser al cine, a pasear, a caminar, a cenar, a tomar café. Entonces la idea es, imaginemos que estamos en la clase y la maestra les dice, vamos a hacer un going out. Entonces empezamos a planear el pre-task. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, aquí... pues bueno, empezaríamos entonces a darles a los chicos el tema, night out, es el topic, que puede ser el movies, going out for dinner, for a bar, for dancing, or something you want. Then we show pictures for a restaurant or for a bar, and then we start a brainstorm with vocabulary. Podemos empezar un vocabulario. Si vamos a usar restaurante, contexto de restaurante, bueno, ¿qué palabras saben mis alumnos de restaurante? No, pues nada más saben algunas, una poca comida, o saben un poco de algunas bebidas, las personas que trabajan, chef, waiter, waitress, host, or something. ¿Okay? So empezamos con el brainstorm de algunas palabras, y luego ya les pedimos que escojan algún lugar o alguna actividad que van a realizar en la noche. Pudiéramos decirles, bueno, ahora sí, vamos a juntarnos and you're going to prepare a conversation and you're going to plan a night out. Y ya les decimos que si va a ser al restaurant, al bar, or something. Y después sigue el task. En el task, ya los alumnos trabajan en twos or in different, in teams, small teams. Pequeños grupos para nosotros tener el control del trabajo de los chicos. Después empezamos con el planning. En este ya los chicos empiezan a practicar lo que tienen planeado, algunas frases, alguna conversación que ellos ya tengan un poquito estructurado. Y nosotros como maestros, ¿qué vamos a estar haciendo? Teachers works around, helps them if they need any notes or something, and then we have. Nosotros les vamos a ayudar nada más por si tienen alguna duda, alguna corrección. ¿Vale? Y al final, el report o the post-task, the teams, they present a conversation and then at the end we just make like a feedback or a suggestion that we can make to the team. ¿Ok? Al final solamente los escuchamos y les damos algunas sugerencias, o algunas correcciones, alguna retroalimentación, siempre positiva para que ellos no se desmotiven. Con nuestros chiquitos, ¿qué podemos hacer o qué actividades se les ocurre? Ustedes que los conocen más. Yo tengo un grupo de segundo grado en la primaria y yo hago mucho con ellos esto.
Algunos temas que les pudiera interesar son, por ejemplo, vacations. You can ask the students to make a presentation about the vacation. A lo mejor una conversación también pueden hacerla, a dónde van a ir, ahora en vacaciones a dónde fueron, qué van a hacer, a dónde les gustaría ir, qué les gustaría visitar, etc. O presentations con un tema que a ellos les interesa, algún tema que a ellos les guste. Y esta que dice detections era como ahorita, como lo comentaba la maestra Lina, de que si tuvieran alguna, imaginando una suposición de que tuvieran alguna persona que les preguntara qué lugares visitaron o algo, pues bueno, algunas sugerencias, algunas, like instructions to get somewhere, como lo estamos usando en nuestras clases de inglés. Les comentaba ahorita, yo tengo un grupo de segundo grado con los chiquitos de español y ellos hicieron, por ejemplo, esta, de presentations. Les digo, es en español. Yo tengo, no inglés en la primaria, pero les doy español. Les digo, es muy similar a español. Y ellos hicieron una presentación de los animales. Entonces empezaron con eso. Primero hicieron una investigación, lo hicieron en parejas, casi a distancia. Se conectaban y todo, hicieron la investigación, primero hicieron sus preguntas, qué les gustaría saber, lo investigaron y luego revisamos el primer borrador y luego el segundo borrador, hicieron su cartel, practicaron la presentación, hicieron su video. Entonces, de alguna manera los vamos motivando y les sirve también a ellos porque también en español su vocabulario se va a incrementar. Y pues en inglés también está muy, muy acorde a cualquier edad, a cualquier nivel, porque también les va a ayudar mucho a su vocabulario, pronunciación, grammar, and everything. Questions up to here, guys? Nope. Okay. Teacher, Lina. Teacher, Joana. Okay. Ahora, el siguiente paso en esta plática será que aprenderemos a realizar una planeación como tal con esta metodología. ¿Cómo vamos a hacer? Empezamos con el libro de aprendizajes clave de inglés. Supongo que la mayoría ya lo conoce. Es igual que su libro de aprendizajes clave normal de las otras materias, pero este es solamente de inglés y abarca todos los niveles. Entonces, en el libro vienen como que diferentes orientaciones, diferentes grados escolares. Y voy a agarrar este de primero de primaria porque pues, es el que más se asemeja a preescolar para aquellas que están estudiando para preescolar y también pues, funciona para primaria porque pues, les corresponde. Aquí tenemos en la parte de arriba ambientes sociales de aprendizaje, comunidad comunicativa, práctica social del lenguaje y aprendizajes esperados. Ahora, yo les acabo de poner en el chat una liga a un documento que pueden descargar, que es el que van a utilizar ustedes para planear. Ese documento es este de aquí. Si se fijan, tenemos aquí los colores que son muy parecidos de un lado y del otro. Entonces, donde dice Social Learning Environments, en el documento de Word, es ambientes sociales del aprendizaje. Y si fuéramos a planear, lo que podríamos poner aquí es familiar y comunicativo. Y en actividad comunicativa, dice aquí intercambios asociados a la información de uno mismo y de otros. ¿Sí me siguen? Ok. Y eso lo vamos a poner aquí en Communicative Activity. En práctica social del lenguaje, que es la parte naranja, lo vamos a poner la información en social practice of the language. Da información sobre datos personales, gustos y preferencias. Le ponemos el número de secuencia didáctica que vamos a utilizar.
Este es el aprendizaje por proyectos, se puede utilizar, no, o sea, no tienes que terminar el proyecto en esa clase, puede ser a lo largo de varias clases. Entonces, en vez de warm-up, presentation, practice y production, lo vamos a cambiar por pre-task, task y post-task. Y quitamos esto de acá. Esto ya no. Entonces, y aquí el pre-task, ¿de qué se trataba? ¿Alguien que me diga de qué se trataba el pre-task? Era nombrar la rúbrica y dar un acercamiento a los alumnos hacia la actividad. No alcanza a comprender lo que dijiste, ¿podrías repetirlo? Era más que nada mostrar mostrar la rúbrica y hacer un acercamiento hacia los alumnos conociendo lo que ya saben sobre la actividad. Sí, o sea, haz de cuenta que les recordamos de lo que se va a tratar, les presentamos el idioma, o sea, el vocabulario que van a utilizar, le hacemos que se interesen por el tema, ¿ok? En este caso, la lección trata acerca de intercambios de uno mismo, información de preferencias personales, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo y vamos a buscar... ¿Dónde está? Permítanme. No me salí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay. Entonces, aquí algo muy fácil de utilizar. Le buscamos aquí en internet, resources for teachers. Y el primero que no tiene paga es resources for teachers de Cambridge. De aquí me voy a ir, esto es un ejemplo, pueden utilizar el material que quieran, pero es por darles algo más práctico. Le dan search y aquí... En Classroom Activity está el poster pack. Yo ya lo descargué. Aquí está mi poster pack. Y este es un poster que yo le puedo proyectar a los alumnos, que lo puedo imprimir o lo que sea. Y este se los muestro a los alumnos para activar conocimientos previos, para darles a conocer nuevo vocabulario. Y este es lo que podemos utilizar para la clase. Y este sería el pre-test. Entonces, les empezamos a preguntar a los alumnos, what is your favorite fruit? My favorite fruit is pineapple. My favorite food is chocolate. My favorite drink is milk. Y así vamos pidiéndoles a cada quien que diga su comida favorita. Entonces, ese es el pre-task, porque ya ellos saben más o menos por dónde van. Después, en el task, yo les digo a mis alumnos, ¿sabes qué? Lo que van a hacer es, van a hacer una conversación entre ustedes dos o tres o cuatro, en donde se están preguntando acerca de sus gustos y preferencias. ¿Y por qué utilizo esto? Lo utilizo porque aquí en aprendizajes clave tengo que explorar mis preferencias personales. También primero, entonces decir, pues, I like bananas, es muy fácil. O my favorite fruit is bananas, pues tal vez también lo puedan realizar dependiendo de qué tanto inglés previo tuvieran. Entonces, en la siguiente actividad, el task, les puedes pedir, van a grabarse
pregrabar su audio donde se están preguntando unos a otros y van a realizar una actividad en donde pues estén interactuando con esta información. Y lo importante, o sea, no tiene que ser un producto físico, puede ser una conversación que ellos realicen para comunicar una idea. Y en el post-task, lo que hacemos es, les revisamos que lo que dijeron, las expresiones que estaban utilizando, si estaban pronunciando bien o no, si pudiéramos cambiar un poquito cómo dijeron su frase para que la digan mejor, y ya. Entonces, al final de la clase, el alumno puede, ¿qué? Pues puede comunicar sus gustos de comida. ¿Y qué materiales utilizaron? Ah, pues un póster. O las figuras de plástico de comida que a veces tenemos en nuestras casas como juguetes, las podemos traer o que puedan ellos ir a, o si estamos ahorita en clases virtuales, que vayan a sus cocinas y le digan, mamá, pásame por favor el yogurt porque es mi comida favorita. Y entonces ellos entre sí van a estar cumpliendo con la tarea de comunicarse en inglés. No sé qué les, si fue clara o si tienen alguna duda. Maestra, perdón, ¿puede repetir lo que se va a poner donde dice, bueno, lo que alcanzo a ver es for children with special needs? Ah, en el, for children with special needs es, por ejemplo, si tú tienes un niño autista, si tienen una discapacidad visual, si tienes un niño con déficit de atención, o algún otro tipo de cuidado especial que vaya a necesitar el niño, eso lo puedes poner ahí y cómo vas a modificar la clase para eso. Esa parte de ahí abajo no la tienes que, no la tienen que, no la tienen que llenar. Ah, ok, muchas gracias. Ahorita también les voy a pasar en dónde se encuentra el libro de aprendizajes clave. De hecho, vamos a ver. Ponemos aquí. Aprendizajes clave inglés. Y este de aquí. O este. No, este no. Así sí es. Vamos a ver aquí. Les voy a poner en el chat la liga. Entonces, este es el libro. Entonces, ¿dónde encontramos la información? Ya saben que la primera parte de los libros de aprendizajes clave son todos muy similares, sino es que iguales. Nos vamos por acá, por acá. Sí, a ver, es el general.
Aquí viene, por ejemplo, resumido por grado escolar. Por ejemplo, aquellos de ustedes que dan en preescolar, pues se van a fijar en la columna que es preescolar, tercero de preescolar, y los que dan en primaria pueden escoger cualquiera de los 6 grados escolares. Y nos vamos a partir de la página 190, encontramos las diferentes descripciones. Y entonces ustedes ya habrán planeado la primera clase de inglés basada en proyectos que después podrán utilizar cuando estén en clases presenciales, cuando ya sean maestras. De todos modos, ahora, y entonces lo que ustedes van a tener que hacer, ahorita en el chat les puse, el form que utilizaremos para tomarles asistencia. El form es un cuestionario que ustedes deberán contestar, en donde también subirán la planeación que realizaron conforme a aprendizajes clave, y pues con eso trabajamos la asistencia a este curso y nos vamos a este taller. Ahorita les vamos a mandar grupos pequeños en donde podrán ir trabajando su planeación para poder hacer la tarea lo más fácil posible. Ahora, ¿qué sucede si en los grupos hay una persona de preescolar y dos de primaria? Pues pónganse de acuerdo y decidan cuál prefieren preparar. Y si tienen alguna duda, pueden pedir nuestro apoyo. ¿Dudas? Entonces ya empezamos a contestar el from. Pueden ir contestando el from en equipos y haciendo la planeación. ¿Son los equipos que queramos o cómo? Ahorita vamos a armar los grupos, los vamos a mandar a grupos. Maestra, al seleccionar el link que acaba de mandar el Teacher Forms, me manda el aprendizaje clave de inglés, no el formulario. Sí, Areli, como quiera, nuestra repre lo mandó al chat de WhatsApp, igual ahí lo puedes abrir. Ah, gracias. Ahora, cada quien tiene que subir su propio archivo en form. O sea, no es un archivo por equipo. Lo que sí pueden hacer es trabajarlo juntos y cada quien copia. Copia la información en su propio archivo. Por favor, vayan a sus grupos pequeños.
Chicos, acepten la invitación a su equipo, por favor. Hay demasiados todavía que no han entrado. Samantha Villarreal, vas entrando, ¿verdad? ¿Ya estabas aquí o...? Chicos, ¿por qué no han aceptado la invitación al equipo? ¿No les aparece o qué pasa? Fátima, Fátima Gutiérrez Ortiz, Aleida Martínez, Kimberly García, Maru Hernández, María Angélica Esparza, Ramírez Devani, Selene Carolina. Ah, María Angélica, me dices que ya estás, pero estás en los dispositivos, ok.
los demás, de Evany, Selene, Carolina, ¿por qué no están en sus equipos? Leslie Álvarez, Devani Mendoza, ¿se acaban de conectar? ¿O ya estaban? ¿O qué? Ya estaba, pero se me fue de internet. Soy Leslie. Ah, ¿y en qué grupo estabas? Ah, no. ¿Te fijaste en qué sala estabas, Ana? Creo que estaba en la 34. Bueno, ya te mandé otra vez la invitación. Devani. Sí, lo que pasa es que se me fue el internet. Ah, sí, pero ¿en dónde estabas? No me acuerdo. ¿Ni con quién ni nada? No, estaban puras de preescolar y primaria, pero soy de educación física. Ah, no, pues, a ver. ¿Eran tres o eran cuatro en el equipo? Tres. Ah, ya no me aparece para mandar tu invitación. A los que no le aparecen, no tengo manera de mandarles otra vez tu invitación. Maestra, a mí no me apareció para entrar. Y si no aparecen, bueno, es que sí son muchos. A ver, denme un segundo. Lo que pasa, chicos, es que no les puedo volver a mandar la invitación. O sea, tienen que salirse y volver a entrar para podérselas volver a enviar. Geraldine, Marian, ¿acabas de entrar o...? No, ya estaba en una sala, solo que mi micro no me dejaba hablar, entonces decidí salirme para ver si así ya funcionaba. Ah, sí, pero el problema es que no sé en qué sala estabas, no sé si tú te acuerdas. Estaba, creo que en la 4. ¿En la qué? En la 4. Ok, ya te mandé ahí. Y Aleida, ¿te acabas de conectar? Sí. Te acabas de conectar, ¿no estabas en la sesión? ¿No viste todo el taller? Sí, ya estaba en la sesión, solo que no me apareció en qué equipo me iba. Ok, sí. Bueno, te la acabo de mandar. Chécala. Sí, ya me apareció. Perfecto. Devani, ya te mandé la invitación también. Ángela, ya te la mandé también. Fátima Gutiérrez, Maro Hernández,
Si no se comunican de ninguna manera, ni por micrófono ni por chat, pues sí los voy a tener que sacar, ya no van a poder entrar y se quedan sin la asistencia del taller. Porque nunca me contestaron. Bueno, bye. Teacher, are you there? I'm sorry, what did you say? Teacher, I have a doubt. So my team, there's three people. So two of them are in elementary school and the other one is at the preschool school. So the planization, and do we have to do it at preschool or the elementary one? Es como ustedes vean, ustedes se ponen de acuerdo y en caso de no ponerse de acuerdo, pues la mayoría, o sea, los que sean más de cierta licenciatura o de la otra, pues eso elija. Okay, thank you, teacher. Sí, igual pueden ver las similitudes entre los temas, porque creo que de primero y segundo de primaria son algo similares a los de tercero de preescolar, o sea, algo pueden manejar así, algo que se parezca. Okay, thank you. Michelle, ¿Resendiz, te volviste a meter o acabas de entrar? Me volví a meter. Es que ahorita me tuve que salir tantito, como 5 minutos, y pues acabo de entrar, pero sí estaba. ¿En qué sala estabas? ¿No recuerdas? ¿O al menos con quién? No, todavía no entraba en sala. Me salí cuando estaba explicando lo del Resource for Teacher. Ok. Bueno, ya te mandé la invitación. Fernando, gracias. ¿Te saliste de la sala, Fernando? Fernando. Sí, me salí de la sala, teacher. ¿Por qué? Pues es que no había nadie. O sea, nadie te contestaba. No, estaba yo solo. O sea, si había gente, pero nadie te contestaba. Sí. Bueno, ¿en qué sala era? 12. Bueno, si quieres, tú puedes, como quiera, cada quien tiene que subir su planeación, entonces tú puedes trabajar en la tuya individualmente. Déjame para sacarlos a todos. Gracias por decirme.
¿Cómo van, chicos? ¿Ya me lo terminan? Bueno, entonces, Fernando estaba aquí, dijo que nadie le contestó. Entonces, Fátima Medina, Katia Paulina, María Los Ángeles, las voy a sacar. Y bueno, ya no van a poder entrar al taller, tienen falta. Michelle, te acabo de meter aquí, ¿verdad? Déjame te muevo a otro equipo, porque aquí, pues, nada más nadie contestó. Activen su micrófono, por favor. Perdón, maestra, pensé que estaba hablando en grupo en general. No, pues, a ver qué están los grupos, ¿no? Es que estaba viendo el libro de aprendizajes clave de inglés. Porque a Fernando nunca le contestaron, dijo que se salió porque no le contestaron. O nunca les habló. Nos dijo que si estábamos dormidos. Ah, y no le contestaron. Okay. No, es que estaba contestando. Ah. Perdón. Bueno, trabajen en la planeación y las que, pues solamente las que participen pongan los nombres ahí, como quiera cada una tiene que subir su planeación, ¿ok? Uh-huh. Sí, Nancy, ¿te saliste del equipo o por qué te revisaste? Sí, profe, sí. Le piqué por error. ¿Me puedes meter otra vez? Por favor. ¿En qué equipo estabas? En sala 31-32. 31. Como quiera, creo que para que... Sí, es la 31. Pero te tienes que volver a... O sea, tienes que salirte de la sesión y volver a entrar. Para poderte enviar la invitación otra vez. Ah, ok. Bueno, déjeme, okay. Me salgo. Ajá. ¿Qué onda, son? ¿Entraste algunos? Oye, nada más alcancé a entrar a uno porque están súper perdidos. Ah, no, hombre, no están haciendo nada. Entré nada más a uno y ya les expliqué y todo. Pero están bien confundidos porque estaba un chico de educación física, dos chicas de preescolar y una de primaria. Entonces, y pues no hablan el mismo idioma, o sea. Sí, entonces el chavo es que yo nada más veo puros juegos, mis, y yo, bueno, a ver, vamos a ver. Y ya decidimos de que a ver qué nivel y todo, y ya los orienté y ya agarraron tercera preescolar. Pero me regresé aquí para ver qué otra sala me voy a revisar.
Pues la que sea, a ver, espérame. Pedro, Ian, ¿acabas de entrar o te saliste o qué pasó? No, mira, se me salió. Estoy teniendo problemas con mi internet. Ah, Pedro Rubalcaba. Ah, eres del F, ¿verdad, Pedro? Sí, mis del F. Sí, me acuerdo. Bueno. ¿Y te acuerdas en qué grupo estabas? ¿En qué sala? No me acuerdo. Es que no voy a poder. O sea, te tengo que poner así en otro diferente porque no me aparece en cuál estabas. A ver. O sea, te saliste de la sesión, sí, porque te admití. Sí, me sacó. Lina, a mí nada más me deja revisar la 18. Entro a los breakout y me dice nada más la 18. Ah, chis, qué raro, pero bueno, o sea, ay, y fue a la que entré que tengo que meterme. Me quedé ahí con los chicos viendo. Y les dije que lo hicieran en español. En la sala 38. Sí, no, sí es cierto, no les dijimos que en español porque ni de chiste lo van a poder redactar en inglés algunos, otros sí, otros no. Sí, ahorita me estaban diciendo, mis, ok, bien en español, lo tenemos que traducir, no se compliquen, aquí en español, nada más le ven que... Cierto, no le dije. Que veamos cómo van las actividades y todo. Pero no puedo abrir otra sala, ¿cómo le voy? A ver, pero... Déjame mover a Pedro primero. Pedro, no sé en cuál estás. En la sala 38 nada más hay una chava de Kimberly. Qué raro, es que se me hace que Joana está sacando a todos los que no le conté. No le contesten, lo saca. No, ahorita sí está bien participativo, los chicos de la sala. Bueno. Yo te mandé una invitación, Pedro, pero no sé si era el equipo en el que estabas. No se preocupe, maestra, igual yo le trabajo. ¿De qué licenciatura eres, Pedro? Primaria. Ah, ya se fue, pero sí es de primaria. Sí, es de primaria. Sí, es que yo tenía, estaban ahí LED y ya medio los orienté y todo, y luego como se les fue todo el aprendizaje es clave, pues ahí buscando las páginas y todo, y no, denle más abajo, bien. Ah, os perdí. Pobrecito. Sí, pobrecito. ¿Aquí hay una alumna, María Angélica? Sí, es que está trabajando en dos dispositivos, entonces en un dispositivo entró el equipo y en el otro no. Ok. Oye, entonces, ¿qué onda? Te digo que nada más me deja abrir una. ¿Y yo no se fue o qué? No, pues no se supone que está. Oye, no sé. Sí. Se supone que está visitando a los equipos, ¿no? ¿O dónde está? A mí ya no me deja. Te digo que nada más me aparece la... Mira, te voy a mandar un... No, pues no sé. Un FaceTime. Es que no sé, o sea... Dice, usted está asignada a la 18. Ah, qué mensa. Es que usted está haciendo el 18. Ah, pues es que como eres parte de la clase, como lo hice random. Sí, mira, aquí está. Sonia Garza, estás en el equipo 18. O sea, ese es tu equipo. Ah, vale. Estás como alumna. Ay. Como alumna. No, yo ahorita entré, revisé, ya me salí. Dije, voy a checar otro equipo. Y pues. Ya no puedo entrar. No, pues no sé cómo, no te puedo, se me hace que no te puedo sacar a menos que te salgas y vuelvas a entrar. Pero como, no, está bien. Pati Peralta. Sí, es que estaba en la sala número 13, pero se me cerró lo que viene haciendo la aplicación. No. Ya te mandé la invitación, Fátima.
Lina, ¿cómo le hago para checar la sala 12? Acabo de ver que pusiste en sala 12. No, pues te digo que no hay manera más que te salgas y vuelves a entrar. Porque no te puedo. ¿Me salgo? Ah, ok. Pues ya vuelvo a entrar. Ok, bye. Ana Cristina. A ver, Sonia, déjame te hago otra vez co-host. Ya. A ver si ahora sí. Bueno, ya. Sí, bueno, ya eres co-anfitriona. Entonces, no sé si le piques ahí en sección de grupos y puedas acceder a más. Ah, tienes tu micrófono apagado. Perdón, que te preguntaba que dónde es eso de los... Ah, ¿dónde viene? Es en la barrita de abajo. Ajá. Donde viene lo del micrófono y la camarita. Ajá. Viene ahí compartir pantalla y luego al ladito viene sección de grupos. No me parece. Me aparecía ahorita cuando estaba asignada. A ver. Ahorita nada más me aparece security, participante, chat. Ya te hice, ya no soy la anfitriona, ya te hice anfitriona. Ah, oye, sí es cierto, ya te hice anfitriona ahora a ti y a mí ya no me aparece lo de los grupos. Bueno, si quieres checa unos y luego me vuelves a ser anfitriona y luego yo checo otros o no sé. Porque sí es cierto, me desapareció esa opción. Sí, no me aparecía. Y ahorita sí me apareció, pues entramos y viene la 18. Sí. Ok, bye, déjame entrar. Y a Joana, no sé, ay, qué rollo, porque se están saliendo todos. No le picaste en cerrar grupos, ¿verdad? Pues sí. No sé. A ver, Sonia. Hazme otra vez host. ¿Cómo te hago host otra vez? En donde dice participantes, ahí te viene una listita. A un ladito y en mi nombre le pones en más, en donde está mi cámara y mi micrófono. Y ahí dice hacer, peón y hacer, no sé qué. Ah, ya. ¿Cómo están, chicos? Sí. Maestra, si aún no terminábamos la planeación. Acabé, teacher. ¿Y qué onda? ¿Le agarraron la onda? Sí. Sí, apenas estábamos viendo la canción y todo eso. Bueno, tienen dos opciones. Pueden seguir trabajando en la planeación por separado o se pueden poner de acuerdo con sus compañeros, con los que estaban, para abrir otro Zoom o un Meet en donde trabajen juntos como equipo.
Disculpe, maestra, ¿cuál era la página de Cambridge que nos había enseñado? Ahí voy. Teacher, I have a question. Yes. The time, what are we supposed to put in there? It's how long you think that activity is going to last. Oh, we don't have like a specific time? Well, the thing is that the pre-task could be 10 minutes or could be 30, depending on how you plan it. But all of the planning can be like 1 hour, 30 minutes. Yeah. It's your choice. Sometimes the class can be divided into two or three sessions because your project or the product that you want to give takes up a lot of time. Okay, thank you. Se acabó la sesión, pero lo que podríamos hacer si quieren es volver a mandarlos a sus grupos pequeños, los que quieren continuar, para que se pongan de acuerdo en cómo van a continuar con la clase, digo, con la planeación. Sí, no, porque eso de andarse compartiendo los números a todo mundo y encontrando quién estaba contigo. Sí. Bueno, Brenda Monsiváis, Denise Vega, Marlene Guzmán y Ángela de Yanira acaban de entrar, no estaban en la sesión. ¿Tuvieron alguna falla con el internet o qué pasó? Sí, teacher, sí estaba, pero se me fue el internet y ya me volví a conectar directo aquí. Bueno, a mí igual. Pero, a mí me sacó de la reunión y volví a entrar. Bien, nada más que necesito que me digan en qué equipo estaban para poderlas enviar a sus equipos. No tengo manera de saber. Yo estaba en la sala 10. Brenda, estabas en la sala 10. Ah, y en la sala 47 solicitaron ayuda. A ver, Brenda, en la sala 10. ¿Quieres que vaya a la 47? Sí. Yo estaba en la 47, maestra. Y en Denise, estabas en la 47. Muy bien, ya. Y falta... Maestra, yo estaba en la sala... Ay, ya no te escuché, Alondra. ¿En qué sala estabas? Estaba en la sala 8. Alondra, ajá. La sala 5. A ver, la sala 8. Bien. Armando Ledesma. ¿Qué pasó, teacher? ¿De qué grupo eres, Armando? De segundo A. Ah, ok. ¿De primaria? Sí, primaria. Ah, ay, es que me asusté. Bueno, no, pensé que eras de otra escuela. Como tu nombre me sonó, estás conmigo en inglés y tu nombre me sonó y creí que eras de otra escuela. Bueno. A ver. Ángela de Yanira. ¿En qué sala estabas? Joana, ¿por qué tú sí puedes entrar en los grupos y Sonia no? Y de hecho tú, o sea, yo ya la hice. Ya la hice co-host y no le aparece. Y luego a mí ahorita dejé de ser anfitriona y también se me quitó lo de poder acceder a los grupos. Maestras, una duda. ¿Hasta cuándo tenemos para subir esta encuesta en Google Forms y el archivo de la planeación? El tiempo, déjame checar.
La sala 43 solicitó ayuda. Armando, ¿en qué grupo estabas? Ah, bueno, el tiempo lo van a poder entregar hasta el lunes. Tienen todo el día del lunes para terminar el forms y, bueno, acuérdense de subir su planeación ahí mismo también. ¿En qué grupo, teacher, o en qué sala? ¿En qué, perdón, en qué sala? ¿En qué equipo? Ah, estaba en la 21. No, estabas en la 21. Muy bien. Marlene. Ah, no, Marlene ya se me fue. Ay, ¿por qué todos están volviendo a entrar? Es el problema, tienen muchos. Teacher. Dime, ¿quién me habla? ¿Podría abrirme otra vez el cuestionario? Es que lo mandé por accidente y no subí el. Ay, no se puede, no, o sea, no te puedo dar permiso para que lo hagas otra vez. Lo que se puede hacer es que lo abras tú desde una cuenta, pero tiene que ser con tu mismo nombre. A ver. El cuestionario te pide tu nombre al principio, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé si tengas otra cuenta de Gmail o algo así para que puedas contestarla con la otra cuenta, porque es la única. Con esa misma cuenta ya no se te va a poder abrir. Bueno, gracias. Sí, de nada. Gabriela García, ¿en qué equipo estabas? Estaba en el 1. Es que ahorita me sacó la maestra, lo más que porque nos estaba hablando. Pero como se me trabó la laptop, no podía yo poder quitar el, ¿cómo se dice? Ah, es que en la 1 no nadie. Sí, o sea, yo sí la escuché que habló, pero se me trabó el Zoom y solamente la podía escuchar, pero yo no podía desactivar mi micro. Sí, sí, es que tuvimos demasiados alumnos que les hablábamos y nunca nos conectaban. Entonces, pues sucede mucho que se conectan y dejan ahí el celular nada más. O sea, nos dejan ahí hablando solas, por eso es que los quitamos. Si no responden. Pero, pues sí, también puede pasar que hayan tenido problema con el internet o algo así. A ver, en la sala 5 están solicitando ayuda. Ah, ¿cómo le hago? Sonia, sigue sin aparecerte la opción de los equipos, ¿verdad? Porque aquí, o sea, bueno, tú te quedas aquí con los muchachos. ¿Te sale para admitirlos a la sesión? Sí. Sí, sí. Ah, bueno, entonces déjame ir a los equipos y te quedas aquí con ellos. Diles que se ocupan el hueco. Maestra. Mandé. Yo estaba en la sala 11. ¿Quién está hablando? Liliana. Liliana, sí. Pero Liliana, a ver, ya no me... Te saliste nada más de la sala, ¿verdad? No de la sesión, porque... Es que me sacó de la sala. La única manera es que vuelvas, te salgas de la sesión y vuelvas a entrar. No, no, así no puedo. Maestra. Lo voy a intentar. Maestra, a mí se me apagó el internet y me sacó de la sala. Está en la sala 39. Ay, a ver, déjenme ver quién está hablando. Perla. Sí. Perla, estabas en la 39. Sí. Ay, no, Sonia, no me puedo ir porque tú no puedes asignar alumnos a los equipos. Ay, no sé qué hacer. Profe. Mande, dime. Profe. Sí. Lo que pasa es que me sacó de la sala, estaba en la 30. En la 30, Vanessa, ¿verdad? Sí, profe. 30. Aquí está, ya te la envío. Gracias. Janet, profe, yo estaba en la sala 2. A dos. Listo. Ángela, me dices que tú no estabas en ninguna sala, ¿verdad, Ángela? Yo creo que te va a tocar pues hacerlo sola. A ver. Te voy a meter a una y les preguntas si ya son 5 personas en el equipo, pues lo haces tú sola, ¿ok, Ángela? Ok. Ya te mandé la invitación. ¿Gabriela García? Sí. ¿En qué sala estabas, Gabriel? En la 1. Ah, es que tú es la que me dices que es en la 1 y en la 1 ya no hay nada. La maestra sacó a todos. Bueno. No pasa nada. Liliana, ¿en qué? ¿Me repites en qué grupo estabas? Liliana. Liliana.
En la sala 11. Bueno, chicos, los demás, bueno, ya creo que ya solucioné lo de las salas. Los que están aquí, ya se pusieron de acuerdo con su equipo. Ruth, ahí está, sí. Sí, teacher, hola. Hola. Oye, pues, ¿en qué semestre están? ¿En cuarto, verdad? Sí, en cuarto ya, maestra. No sé por qué yo las hacía bien avanzadas en la mañana, pero bueno. No, maestra, nos vamos a volver a topar. Ya sé, a ver si regresamos antes de vacaciones, pues por ahí las voy a ver en los pasillos. Sí. Los que están aquí, chicos, supongo que ya se pusieron de acuerdo, ¿o por qué no están en sus salas? Maestra, yo ya me puse de acuerdo, entonces ya me puedo salir. Sí, 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 ya está todo listo, pues ya, ya te puedes retirar. Bonita tarde, teachers. Bye, Ruth, gracias. Buen día. Lina, ¿y si me asignas como parte de un equipo como el de ahorita para poder entrar? Pues. Sobre todo eso que está pidiendo ayuda. Pues ni ya ni me acuerdo cuál le puse. Creo que Joana a lo mejor ya lo visito. Ah, ok. Sí, digo, si ocupa ayuda, pues dime también. Pues sí, ¿verdad? Es que, o sea, no sé por qué si las dos son co-host, o a lo mejor porque la hice co-host a Joana primero, le da ciertas ventajas y a ti, no sé. Bueno, Sofía, ¿ya te pusiste de acuerdo con tu equipo? Sofía Hernández. Maestra, es que no tenía internet y no sé con qué equipo soy. A ver, es que no tengo manera de saber con qué equipo eres, corazón, porque pues no me aparece aquí. Pero ya habías hablado con tu equipo o algo. No había podido hablar. Se me salió de la reunión porque se fue el internet. Ah, bueno, ¿sabes qué? Mira, pueden hacerlo tú y Gabriela. Gabriela, aquí sigue, sí, ¿verdad? Gabriela y Sofía pueden hacer, ustedes, si quieren, la planeación juntas. O pues también la otra es que trabajen individual. Suban cada quien la planeación individualmente. ¿De qué licenciatura eres, Gabriela? Sofía, tú eres de primaria, ¿verdad? Estás conmigo. Sí, yo soy de primaria. Okay. Yo soy de preescolar. Bueno, sí se los dejo a su elección. Si quieren trabajar individualmente para enfocarse en su carrera, pues adelante. Sí, está bien, maestra. Mejor así, ok, bueno. Pero la suben, ¿eh? En el Forms, ahí la adjuntan al final. Perfecto. Bueno, chicos, los que están aquí, que ya se pusieron de acuerdo con sus equipos, son libres de retirarse del taller. Muchas gracias por haber asistido. Y bueno, nada más, no se olviden de contestar el Forms y de contar su planeación al final. Recuerden que tienen el lunes, todo el lunes para subir. Gracias, teacher. Muchas gracias, teacher. Bye, de nada. Take care. Have a nice day. Bye-bye. Gracias. Tenía el micrófono prendido, ¿verdad? Sí, se oye. Chicas que están regresando aquí, supongo que ya están en, a ver, permítanme, son, así, bueno, supongo que ya se pusieron de acuerdo con sus equipos, si es así, pues ya se pueden retirar, nada más no se olviden de subir el Google Forms el lunes. Thank you, teachers. Bye, bye, Rosario. Have a nice day, bye, bye.
Miss, disculpe, tengo una duda. ¿Se la puedo decir en español? Claro. Si ya terminamos, ya nos podemos salir de la reunión, nos tenemos que quedar otro rato. No, ya, ya se pueden salir. Si ya, okay. Si ya saben lo que van a hacer con sus equipos y todo, ya sí. Se pueden retirar. Muchas gracias, maestra. Bye, a ti. Si llegamos a la reunión, ya no podemos salir, ¿verdad? Sí, ya, ya se pueden retirar. Ok, muchas gracias. Bye, a ustedes. Maestra, las clases aquí, por decir, en preescolar, las de inglés, ¿cómo cuánto tiempo duran? ¿Cómo, perdón? Que por decir, las clases de inglés en preescolar, ¿cómo cuánto tiempo duran? O sea, como que la sesión o así. Ah, pues bueno, yo creo que cada maestro lo maneja diferente, pero pues debe ser de 45 minutos a una hora, ¿no, Sonia? ¿Qué sabes de eso? En primaria son de 50 minutos. Sí, en preescolar yo creo que unos de 40 deben de estar, sí. Ok, gracias. Nada. Maestra, si ya terminamos lo de la planeación, ¿ya nos podemos retirar o tenemos que seguir aquí? No, si ya terminaron, ya se pueden retirar. Solo suban eso el lunes. Ok, gracias. Ángela, Karen, Ernesto, ¿tienen alguna duda o están esperando algo de sus equipos? No, y esto, maestro, es que ya había terminado, pero estaba aquí contestando el formulario. Ah, ok, bueno, perfecto. Sí, maestro, estaba haciendo lo mismo, una disculpa. Muchas gracias. Con permiso. Gracias, maestra. Bye. Gracias, maestra, nos vemos. Bye, bye.
Maestra, si ya terminamos nuestra planeación, ¿ya nos podemos retirar? De hecho, ya se va a cerrar la sesión. Si no han terminado, se pueden poner de acuerdo en cuanto a cómo trabajar por sus cuentas, o sea, en el equipo, hacer cómo se van a reunir para hacer su planeación. Si ya terminaron, pues ya suben la tarea. Ah, ok. Pero gracias. Si ya se va a terminar la sesión. Ok, gracias. Maestra, ¿nos puede volver a poner en nuestro mini equipo o ya no? Es que ya. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ah, es que nos faltó uno resolver un poquito más de la planeación. Ponte de acuerdo con tus compañeras y conéctense en un Meet o en un Zoom aparte. Ok, está bien. Maestra, el foro estará abierto hasta el lunes, sí. ¿Me puede explicar nada más qué se tiene que poner en assessment? ¿O eso se queda así solo? ¿Cómo evalúas si realmente lo lograste? O sea, ¿cómo? Okay. O sea, puede ser una evaluación formal o puede ser nada más qué tan bien los niños se comunicaron. Maestra, yo tengo una duda. ¿Qué es el learning outcomes? Learning outcomes es para qué te sirve, o sea, qué aprende el niño en esa actividad en particular. Por ejemplo, si tú en una actividad pones una canción, el learning outcome es que el niño está expuesto al vocabulario que va a necesitar para la clase. Si tú en la actividad pones hacer un póster, el niño pone su conocimiento en práctica a través de su expresión escrita. Toda actividad tiene que tener un objetivo de aprendizaje. Si no, es una pérdida de tiempo. Maestra, ¿y puede ser en español, verdad? ¿O en inglés? Escribir en español o en inglés, como ustedes quieran. Ok, maestra, gracias. Entonces, ¿esta planeación la vamos a aplicar con nuestros, o sea, en la jornada? No. No, nada más es un ejercicio. Ah, ok, perfecto. Porque no puede, o sea, ustedes, habían unos de primaria, otros de preescolar, algunos en primaria se van a sexto, otros a segundo, otros a primero, hasta en chino. Ok, entonces, por ejemplo, esa vez que se me trabó el audio, no lo había escuchado en donde preguntó a mi compañera en qué se iba a poner, en donde dice, at the end of the class, students can. ¿Qué es el objetivo general de la clase? Ah, ok, perfecto. Ahí básicamente vamos a poner los aprendizajes esperados, ¿no? O una modificación de ellos. Ah, ok, perfecto. O sea, tiene que ser algo real que en realidad lograron. Ok, perfecto. Y en materiales, ahí ponemos, por ejemplo, mi equipo, vamos a hacer una canción y una ficha de trabajo. Entonces, en materiales ponemos canción y ficha de trabajo. ¿Qué materiales tú llevas a la clase? Ah, ok. Para que no se te olvide, llevarte la grabadora. O las copias, Chihuahua, las copias de las traje y valió que eso. Sí, Cecilia, ¿me puedes decir así rapidito qué van a hacer con la canción? Bueno, mi equipo en sí vamos a hacer una canción en donde pongamos expresiones de saludo, cortesía, bueno, a mí me tocó primero, saludo, cortesía y despedida, y también la vamos a hacer en inglés y en español, y que los niños al final de cantarla nos digan cuáles creen que son las expresiones de saludo, cortesía y despedida. Bueno, ok. Muy bien, gracias. De nada. Maestra, ya nos podemos salir para terminar la planeación, pero en otra videollamada aparte. Sí, por favor. Muchas gracias. Espero que les haya servido. Gracias, teacher. Gracias. Adiós, profe. Gracias. Bye.